Vamos a ver a otra de las sorpresas. Ahí tenemos la altísima holandesa, nacida en 2005, poco más de 20 combates, Mo van der Ton, del poderosísimo equipo que ha traído aquí Holanda, dos finalistas, Mo van der Ton, y mañana veremos también a Megan de Kerr. Gabriela Wernheim, que quedó apeada en semifinales de menos de 54 kilos. Pero Mo van der Ton, que va a tener a una de las mejores boxeadoras del mundo frente a ella, ni más ni menos que a Tetiana Doval, la Ucrania. Gritan de Ucrania, Ucrania, aquí en el pabellón municipal Camilo Cano. Tetiana Doval, Tania para los amigos, dobla en combates a van der Ton. Campeona de Europa, ganó todos sus combates en esos campeonatos por 5-0. Decisión unánime. Viene de ganar torneos como el de Bornemisza en Hungría o la Copa Silesia en Polonia. Practica boxeo solo desde 2018. En 4 años, más de 40 combates. Campeona de Europa. La batalla está servida, categoría de menos de 60 kilos, cuadro femenino, la gran final. Mo van der Ton estará en la esquina roja, la mujer de Países Bajos que viene de Gravenhagen. Y que en su último combate en semifinales se deshacía de Kunjrani Tongan, la representante india. Tania Doval. Mira fijamente Mo van der Ton a su rival. Altísima las dos, espigadas, delgadas para esta división de menos de 60 kilos. Vamos a por el combate. Ofensiva en estos inicios. Van der Ton, que no se va a arrugar ni mucho menos en la final. Saca la izquierda la neerlandesa. Por dos veces y busca la derecha desde su atalaya, la derecha un poco descendente buscando el rostro de Tania Doval. Muy seria también en el clinch. La representante de Países Bajos, que se agiganta. De momento Doval, la campeona de Europa, la Ucrania, la mujer de ese uniforme azul con las franjas amarillas que representan los colores de Ucrania, viéndose impedida a realizar su boxeo debido a esa agresividad y a esa envergadura descomunal de van der Ton. Peleando desde la larga distancia, Doval llegaba a esa izquierda, adelantando, extendiendo la mano adelantada. Van der Ton, que de momento está siendo un enigma para la Ucrania. Tampoco con la rapidez puede Tania Duval. Ahora llega la primera combinación, la izquierda y derecha
de Doval. Sin embargo, las manos rápidas de Thunderton, que llegaban al rostro de la Ucrania. Apenas 35 segundos. Ahora sí ha dado el paso adelante y puede combatir en la corta distancia. Tania Doval, pues conocida por sus familiares y amigos, Tatiana es su nombre de pila. Esa bicicleta más efectista que efectiva de Thunderton. Cerrado este primer asalto. Vamos a ver los jueces. La determinación. Encontró algo más el camino para entrar en distancia Tatiana Doval en este último minuto. Los dos primeros fueron para descifrar a su rival, el juez moldavo, el señor Vandalaz. Es el único que ve ganadora a Tatiana Doval. Yo me inclino por Mo Thunderton, al igual que otros cuatro jueces. Estuvo más entonada la mujer que vive en Gravenhagen. Apenas 17 años, joven de primer año. Al igual que Gabriela Wergen, hay equipo para los europeos que va a tener el año que viene Holanda. En los cuadros femeninos, vamos a por el segundo asalto. Ha salido decididamente Thunderton, igual que en el primero, a utilizar los golpes rectos, a marcar distancias con el jab y a sacar la derecha recta. Viene un poco descendente. Le dio buenos resultados en los dos primeros minutos del round inicial. Todo lo que sea mantener un poco a distancia a Tania Doval, en busca del sueño, la de Países Bajos. No pudo su compañera Gabriela Wergen pasar a la final, se tuvo que conformar con el bronce. Y Mo Thunderton, que saca ahora la derecha mientras camina hacia adelante, puntuando. Otra nueva derecha descendente. Esa misma mano llega pero puntuando de la Ucrania. Hemos consumido ya prácticamente la mitad del round parcial. La campeona de Europa, la Ucrania, con ese, con esos colores de la bandera de su país, está teniendo numerosas dificultades para enfrentarse a esta sorprendente Mo Thunderton, que ha llegado aquí a la nucia. Estalla a la derecha nuevamente esa mano por parte de la neerlandesa. Intenta fajarse ahora en el clinch. No lo ven nada claro desde la esquina de Tatiana Doval. Yo creo que está llegando también en este segundo asalto algo más Thunderton. Rápida de manos la mujer de Países Bajos en los cruces. Ahora llega a la izquierda de Doval. 25 segundos de este segundo asalto. La derecha corta de Doval, pero recibe de una combinación hacia adelante Thunderton.
Se anima al final del segundo asalto. Tiene que intentar convencer a los jueces de Tiara Doval, la campeona de Europa. Se había deshecho de Tama Kubán, Loba, de Kaya, la turca, Esmeralda Sánchez, la mexicana. Ahí tenemos, lo había anunciado Maud van der Ton. Vamos a ver la expresión de su cara. Decía, preguntaba que cómo, que si era para mí. Roza la proeza Maud van der Ton. Está en ventaja en cuatro de las cartulinas. Si no hay nada raro, Maud van der Ton, que va a proclamarse campeona del mundo, sorprendentemente, venciendo consecutivamente a Seina Adachi, la japonesa, Jessica Franci, la finesa, subcampeona de Europa, y que perdió esos campeonatos de Europa, la final precisamente contra Tetiana Doval. Tanana Pombin Chai en cuartos de final, la tailandesa. Y Kunjarani Tongan, la india. Terrible, aunque ya era. Vaya torneo de Van der Ton, que está a 2 minutos y medio de la gloria. El 1-2. Ahora muy inteligente, no quiere arriesgar lo que le dijeron desde la esquina. El 1-2 y el paso atrás, 1-2 y paso atrás. Haciendo eso, Van der Ton se va a proclamar campeona mundial. La neerlandesa. Es joven todavía, de primer año, de 2005. Doval, que psicológicamente ha afectado, le ha afectado y ha acusado mucho el mazazo de perder también el segundo asalto. No ha estado en combate en ningún momento la campeona europea, la Ucrania. Desde la primera campana se fue hacia adelante Van der Ton. La altura, la mayor envergadura, y ahora metiendo dos manos y dando el paso atrás para salir con ese posterior desplazamiento lateral. Van der Ton, le queda 1 minuto a la neerlandesa, a la mujer de Países Bajos, para lograr la medalla para su país. Se quedó en semifinales Gabriela Bergheim en la categoría de menos de 54 kilos. Mañana en menos de 63 kilos Megan De Kreer, su compañera, tendrá que enfrentarse a Rabina, una de las mejores del mundo de cualquier peso en esta categoría joven. Pero yo creo que Maud van der Ton, gane o pierda este asalto, va a lograr la gesta. 10 últimos segundos, va a escucharse la señal, la acústica, con todo. Doval ya al ataque. Tania Doval, que no va a poder repetir el éxito de los campeonatos de Europa, donde fue medalla de oro. Aquí nos tememos que va a tener que conformarse con la plata, plata para Ucrania, porque hoy, igual que esta semana y la anterior, ahí tenemos el gesto de alegría ya de Maud van der Ton, el abrazo. Las dos deportistas, el centro del ring,
por poner un pero a Thunderton, lo único es esos pantalones subidos en el ceso. Ahí viene el maestro de ceremonia, el ring announcer. La cara de desolación de Tetiana Doval. Decisión dividida. Mira, rara. Moe Van Der Ton con esa decisión dividida. Ahí tenemos el juez moldavo que ya había dado el primer round. A Tetiana Doval le da el combate a la Ucrania, pero cuatro de los jueces, la satisfacción, la alegría en la esquina. Ahí vemos Team Netherlands del equipo de Países Bajos. Moe Van Der Ton consigue la victoria y la proeza, campeona del mundo, con un torneo excepcional. Moe Van Der Ton, que cogerá la medalla en la penúltima. Entrega de las mismas, la última ceremonia. Nosotros vamos con, precisamente, con una ceremonia. Tendremos dos ceremonias, el último combate y dos últimas ceremonias para hacer.